Saludos, ¿qué tal están? Comienza una pasión, bienvenidos al nuevo programa que en este 2015, ya la cuaresma de cara a la Semana Santa, estamos en tiempo de preparación, vamos a contarles muchísimas cosas, vamos a enseñarles muchísimos detalles y distintos acontecimientos de esta cuaresma reciente que ya va a comenzar en Chiclana, pero sobre todo vamos a entrar en muchas profundizaciones, matices de la vida cofrade de Chiclana, en las distintas asociaciones que también están preparando sus efemérides. Hay muchas cosas que contar este año, es un año especial, ya lo iremos poco a poco perfilando, y mientras que la cuaresma ya va mostrando su fuerza, lo primero que ocurre en las iglesias es el cambio que representa las imágenes marianas. La Virgen María se viste de hebrea. Así que le queremos darle una primera entrega de cómo se encuentra la Virgen de los Dolores Nazarena en el convento de las Madres Agustinas Recoletas. Thank you.
Bueno, y en este primer jueves de febrero tenemos que hablar también de la celebración y festividad de la Candelaria, una festividad que bien se viene refrendando por la Asociación Parroquial de la Divina Pastora de las Almas. En la Capilla del Santo Cristo se ha estado celebrando durante esta semana cultos especiales de cara a esta onomástica. La Divina Pastora ha estado expuesta de forma especial. Nosotros hemos aprovechado también la ocasión para tener una entrevista con José Manuel González, el hermano presidente de esta agrupación, y es con lo que nos vamos a quedar a continuación.
Hasta la Capilla del Santo Cristo se ha desplazado una pasión para conocer con detalles cómo se está celebrando este año la festividad de la Candelaria en este mes de febrero, fecha correspondiente de la onomástica el día 2, y la agrupación parroquial de la Divina Pastora está celebrando de forma especial una serie de cultos internos, aparte de un solemne besamanos, y bueno, ya hemos visto las imágenes que le hemos ofrecido a lo largo de esta retransmisión especial. Nos encontramos con el hermano presidente de esta agrupación, José Manuel González. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, José Manuel, teniendo en cuenta de que poco a poco el grupo va en auge y que también se van repitiendo una serie de actos durante todos los años, esta afluencia de público se viene refrendada precisamente porque la consistencia está ahí presente. Exactamente, ya cada año estamos viendo que más personas del pueblo, más pastoreños, costaleros también, se van acercando más a nuestra madre, a nuestra titular. Es normal, llevamos muy poquito tiempo de vida y se nota la pequeña afluencia de público en ciertos actos, ¿no? Pero poquito a poco, y la verdad es que estamos bastante contentos, se está acercando más personas mayores, sobre todo personas mayores, muchos jóvenes y todos nosotros. Vamos, tú has visto imágenes ahí, creo que se han visto, de cómo estaba la iglesia en este acto, igual que en casi todos los actos que últimamente se están haciendo, ¿no? Es normal, estamos empezando y la verdad es que estamos teniendo buen resultado. La verdad es que estamos muy contentos con cómo está saliendo todos estos actos que tenemos previstos. Preparación de la Cuaresma con la Divina Pastora de las Almas, Capilla del Santo Cristo, y si algo cabe, precisamente reconocible, es cómo se ha montado el altar especial. También hay como una especie de, no sé, Arcángel San Miguel o algo parecido. San Miguel, ¿no? Exactamente. Hemos querido este año hacer algo distinto. Hemos conformado un grupo de mayordomía que se dedique solamente y exclusivamente al montaje de los altares de cultos y demás. Y hemos optado este año por poner a San Miguel, que es el gran defensor de la Iglesia. Y lo tenemos que prácticamente presidir casi todo el altar lateral, bueno, trasero, donde está la Virgen, ¿no? Y la verdad es que el altar ha quedado extraordinario. No tengo palabras para agradecer a todas las personas que han colaborado, a la Hermandad de la Soledad, por supuesto, que nos ha dejado la peana y varios enseres de orfebrería. Y vamos, y a todos los jóvenes, a todo. La verdad que estamos bastante contentos por el resultado. Son muchas las felicitaciones que nos han llegado del altar. Y nada, la verdad que estamos muy contentos, la verdad. Se sigue trabajando, entiendo, a nivel de grupo para conseguir recursos, porque, bueno, esto de empezar no es nada fácil, no solamente para ellos, para nadie, prácticamente, y con la que está cayendo, pues imagínense, pero de todas formas, cuando hay un grupo de jóvenes con fuerza, con ganas, eso también es radiante, por lo tanto hay que aprovechar ese tirón, ¿no?, ahora que las edades acompañan también, José Manuel, que soy un buen bloque, un buen grupo, que esa lucha, ¿no?, siga patente. La verdad que cuesta mucho trabajo el poder recaudar algo de dinerito, ¿no?, porque la verdad es que todos estos actos y todas las cosas que vamos organizando y haciendo, todo realmente cuesta, la cera cuesta, las flores cuesta, si hay que comprarle algo a la Virgen, prácticamente casi todo, o digamos que todo, vale dinero. Entonces nosotros durante todo el año vamos organizando varias cositas, a lo mejor alguna verbena, papeletas, o para poder tener algún recurso para poder seguir adelante, ¿no? Este año todavía no es oficial, porque todavía no se ha presentado el proyecto todavía ni nada. Tenemos a la espera el proyecto del paso de la Virgen, ¿no? Y lo que hemos hecho durante todo el grupo y todas las personas más cercanas, repartir 100 huchas para que todo el mundo pueda colaborar y también nosotros podamos tener un pequeño respiro, ¿no? Porque el recaudar dinero para el paso, ahora para la salida, después para los gastos del año, los cultos internos, todos los cultos externos, la verdad es que es mucho el gasto y mucho el sacrificio que tenemos que hacer y estamos de todas las maneras posibles, intentando recaudar dinero por todos los sitios y para que de alguna manera podamos ir agrandando ese patrimonio y teniendo esa tranquilidad de que vamos a ir a poquito a poco teniendo todos nuestros proyectos que tenemos en mente. No menos, también entiendo y me consta que hay proyectos de caridad, José Manuel, a lo largo de todo el año. A nivel de alimentos también se hace mucho. Cáritas está, además, muy cerca. Aquí en la Capilla del Santo Cristo hay un vínculo directo, ¿no? Estamos pegaditos. La Virgen da justamente con una de los cuartos laterales de Caritas Parroquial de San Juan Bautista, que se encuentra aquí en la Capilla del Santo Cristo, y prácticamente siempre, cada dos o tres meses estamos con la recogida de alimentos en el Mercadona de Santo Cristo. En Navidades hemos estado
con la cuna rodeada entera de alimentos. Y siempre, siempre, lo principal de un grupo, de una hermandad, tiene que ser la caridad, ¿no? Es lo principal. Tenemos que basarnos en la ayuda a los demás, la ayuda a los más necesitados, y de qué mejor manera hacerlo aquí justamente donde estamos prácticamente al ladito y vemos diariamente personas que realmente están necesitadas y nosotros de alguna manera pues intentamos ayudarle, ¿no? De todas maneras, José Manuel, ese patrimonio que físicamente luego comenzaremos a ver Poco a poco. no tiene nada que ver, evidentemente, la vida laboral de un cerero, de un floristero, de un tallista, de un bordador, de un dorador. Son todos completamente independientes. La verdad que sí. Y esa ramificación tan amplia, ¿no?, que tiene esa puesta en marcha por la donación de dinero que son precisamente de los devotos y que viene de una manera prácticamente voluntaria. Eso es una bolsa que luego va marcándose muchos caminos y Exactamente. afortunadamente son puestos de trabajo que están hoy en día Exactamente. en pie. Hombre, de alguna manera nosotros buscamos a personas que trabajan y se dedican a ello, ¿no? Y nosotros Claro. de alguna manera también damos a que no están parados, ¿no? Que le damos también de comer a Sí, ellos, a la sí, sí, familia, a sí. las empresas. Y que no hay ricos, ¿no? Exactamente, exactamente. Nosotros recaudamos para también dárselo, nosotros no nos vamos a quedar con dinero ni mucho menos, sino todo lo que recaudamos va destinado también para las personas que tienen sus negocios propios, el tema de flores, el tema de cera, lo que tú has dicho, el tema de algún bordado, por ejemplo, cualquier historia, que nosotros todo lo que hacemos siempre va destinado a esas personas, ¿no? Pues así es, el ciclo del mundo de las cofradías, que hoy, pues bueno, tenemos muchas cosas y muchos frentes hoy en sociedad abiertos en cuestión y siempre es bueno matizarlo cuando nos toca. José Manuel, precisamente viene la cuaresma, todo cambia a nivel de imágenes, tenemos las vírgenes ya preparadas precisamente también un año más, 2015, vestidas de brea. Ya hemos también tomado algunas imágenes precisamente de ellas, nos consta la iglesia del Nazareno, también tenemos por aquí Veracruz, en fin. La verdad es que ya está a la vuelta de la esquina la cuaresma. Para mí este año la cuaresma creo que va a ser peor que el año pasado, porque cada vez se van acumulando más cosas, ¿no? Y la primera vestida de brea, por parte de mía, de la que yo he visto, el dolor del Nazareno, que es la que tú has grabado. Y ya próximamente, según las hermandades me vayan llamando, ya yo iré organizándome de manera de que también podamos ver vestida a Mayor Dolor muy pronto, a la Divina Pastora, por supuesto, a Nazareno y a la Soledad. Y este año, como novedad, a la Virgen de los Afligidos, del Consuelo, que también me ha elegido como vestidor. Muy bien. Y entre elecciones y elecciones, como yo sé que los cofrades confían mucho en José Manuel, pues este año tocaba que el pregón de la juventud, pues precisamente se ha destinado a José Manuel. Qué menos, y además conociendo lo que es el entorno de la Hermandad de la Soledad, que también mucho vínculo ha tenido desde pequeño. Y bueno, toca a José Manuel escribir algunas líneas. Yo sé que mucha gente se va a esperar. La hermandad o el Tite precisamente me lleva varios años como soltándome ahí. Bueno, ya creo yo que va siendo hora de que te vaya tocando. Y digo, no, todavía es pronto, todavía es pronto. Y este año, sin esperarlo, me llamaron por teléfono. Mira, que ha sido leído un presidente, va a decir, pregonero de la juventud cofrade. Y digo, bueno, ya lo voy a aceptar porque creo que es hora ya, porque no sé, yo ha habido momentos en la vida que no me veía preparado, ni físicamente ni nada. Digo, bueno, pero ahora que estoy, digamos, de alguna manera, mi mejor momento, el tema del grupo, el tema del trabajo y demás, pues me veo preparado para poder afrontar esa gran responsabilidad y expresar sobre todo lo que yo he vivido desde pequeño, ¿no? Mis vivencias, todo lo que ha ido transcurriendo sobre mi vida en el tema de las cofradías, ¿no? La Muy verdad es bien. que espero que sea un pregón bueno y que a la gente le guste y que, no sé, que le llegue a todas las personas y que les sirva de referencia para muchos jóvenes que están iniciando este mundo de las cofradías, ¿no? Así es, bueno, y no por tenerlo al lado, pero me consta y lo voy a matizar en cuanto al tema de eso de sentirse preparado, tal. Claro, hoy por hoy también nuestro compañero, porque hoy se afronta, quizá es una manera también de expresarse a través de la imagen, a través del reto también que tiene el comunicar, el posiblemente tomar un poco de relación o de tacto con lo que es el público en general. Y todo eso, al fin de cuentas, José Manuel, cuando uno va creciendo en ese proceso, también te Ya, enriquece, ¿no?, para afrontar ese tipo de cosas. exactamente, exactamente. Digamos que todo lo que yo he ido viviendo en estos últimos años, en la televisión, en el conocimiento interno de las hermandades, el tema de la creación del grupo parroquial, todo eso te va, Te digamos, desenvuelve. exactamente. Te va formando a ti como persona, como cofrade, y qué mejor manera
que no, me está feo de decirlo que lo diga yo, ¿no? Pero que mejor manera que una persona que ha vivido todo eso, todo lo que pasa en el mundo cofrade en Chiclana, lo pueda expresar de alguna manera, ¿no? Muy bien. Pues José Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros y en esta petición siempre por estar con nosotros y además comunicar, ¿no?, de todo lo que se desarrolla, tanto a nivel del grupo parroquial, a nivel personal también, ya en lo que es prácticamente integrado en el mundo de las hermandades cofradías. Bueno, ya deséate suerte, porque para todo esto hay que también tener esa pizquita de suerte que nunca se echa de menos. La verdad es que no. Yo espero que todo salga bien y hasta ya tengo casi todo el pregón listo. Bueno, más que fue llamarme el Tite, yo aceptarlo y del tiro me puse a escribir porque como tengo toda la cuaresma cogida prácticamente, pues digo, voy a ir adelantando porque si no, no voy a terminar nunca. Bueno, pues después de este tiempo dedicado a la Divina Pastora que le ha tocado esta semana precisamente esa festividad de la Candelaria, expuesta en la Capilla del Santo Cristo, nosotros vamos ahora a publicidad, pero regresamos de inmediato porque tenemos muchas cositas para mostrarles todavía.